Bueno, junto a la directora de Desarrollo Económico, Adriana Saavedra, revisamos y vinimos a visitar las dependencias del extraportuario SEAL, que es clave en la cadena logística de Valparaíso. Enrique, su gerente, nos mostró la importante extensión que está haciendo su capacidad, que va a permitir precisamente desarrollar una mejor labor en el puerto de Valparaíso, y eso tiene un efecto concreto para nuestra ciudad. Significa más desarrollo portuario y más puestos de trabajo, que es lo que nos interesa. Esta obra de extensión de la capacidad del SEAL se va a concretar a fines de año, y nos parece que es una excelente noticia para el desarrollo portuario de Valparaíso. Nombre y cargo, profesor. Enrique Morales, gerente general de SEAL. ¿Te cuéntanos sobre esta visita? No, bueno, es importante la visita del señor alcalde, porque para SEAL dar a conocer su desarrollo, el impacto que SEAL tiene es importante. SEAL es clave en el desarrollo portuario de Valparaíso, y como empresa estamos comprometidos con ampliar su capacidad, generar mayor oportunidad y potenciar a Valparaíso. Yo creo que lo que está de fondo acá es la posibilidad de que Valparaíso efectivamente sea, ¿verdad?, un puerto que mantenga su relevancia, digamos, y en esa línea estamos nosotros, tanto en desarrollo físico, desarrollo capital humano, tecnología. Y esta obra, como decía el alcalde, de aquí a fin de año va a estar completamente terminada y habilitada para continuar el desarrollo de SEAL y el aporte de SEAL, que muchas veces no tenemos la capacidad para expresarlo adecuadamente y se normaliza, pero SEAL es clave en desarrollo, el centro del modelo logístico, y tenemos todas las intenciones, por supuesto, de seguir jugando ese rol, digamos. Así que el plazo es claro, también la importancia del SEAL. También se está hablando de puestos de trabajo. ¿Se tiene algún tipo de pronóstico con respecto a su proyecto? Bueno, aquí lo durante la etapa de construcción ya llevamos varios meses, ¿verdad? Y si la memoria no me engaña, son algo así como 50 personas que están en forma permanente. Y con la incorporación de esta zona se agrega también personal en lo que es control y monitoreo, ¿verdad?, de estas nuevas instalaciones, digamos. Ya hay tecnología y hay desarrollo laboral, por supuesto. ¿Se puede estimar por cifras, por el momento? No, es arriesgado decir cifras concretas. No nos gusta ser más concreto en ese sentido, digamos, porque vamos a entrar en una etapa de prueba, ¿ya?, de inicio, de casi un poco de marcha blanca, a pesar de que se suma a un proceso actual, pero la ubicación de esta zona hace que debamos definir ciertos procesos en forma distinta a la que hacemos hoy día, digamos. Muchas gracias. Okay, gracias. Cuéntanos entonces sobre la importancia también para el desarrollo económico. Eso es. Esta es parte de las conversaciones y la política de alianzas que estamos realizando como municipio de Valparaíso a través del alcalde y la Dirección de Desarrollo Económico. Es imprescindible que nos relacionemos con todas las economías, con todos los rubros de la economía local, para ver de qué manera podemos avanzar en conjunto para el fin último, que es el desarrollo y el avance en el empleo para porteños y porteñas. En ese sentido, tanto la visita a SEAL en el funcionamiento actual como su posibilidad de expansión nos aporta un desafío al trabajo conjunto, y un desafío tanto como referencia de avance y de desarrollo de esta industria tan importante para Valparaíso. Eso, gracias.